En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. La envidia de los hombres muestra cuán desdichados se sienten y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás muestra cuánto se aburren. No lo digo yo, lo dijo Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Bienvenidos a mi cueva. Es jueves 22 de septiembre del año de gracia de 2022. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa en su 15º año de emisión, el 4980. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser así vuestra paz y vuestro sosiego, e intercambiamos una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas a través de mi página web en Ocio News, en YouNow, en YouTube, en Odyssey o en Twitch. Bienvenidos a todos. Estamos en el 265º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 100 días para acabar 2022. Y si hoy es un día señalado para ti, te dedico íntegro el programa. Y de parte de toda la cueva, muchísimas, muchísimas felicidades. Te invito a visitar mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Suscríbete, es gratis. Y no te pierdas mis audiolibros completos, entre otros, Rebelión en la Granja, Tres Ratones Ciegos, Yo Soy Fulana de Tal y muchos, muchos más. El contenido de hoy es este. Comentarios y colaboradores, Quebrantarrisas, El Rompefamilias, de Pedro Pablo Sacristán. Audiolibros en La Voz Silenciosa, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, de J.K. Rowling. Capítulo 22º y último. Más lechuzas mensajeras. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Cerro. Momento poema Insomnio, de Dámaso Alonso. La segunda parte comienza con mis conversaciones con el tío del espejo y el programa acaba con relatos de terror y misterio en la medianoche. La liebre, de Charles Nodier. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Comentarios y colaboradores. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, artículos de opinión, poemas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Quebrantabrisas, El Rompefamilias, de Pedro Pablo Sacristán. Ya no los aguantaba más, siempre tan felices con su sonrisa de oreja a oreja. Quebrantabrisas, el pequeño diablo, había recibido el encargo de que los Sánchez fueran la siguiente familia en perder su alegría. Pobrecillos, ni siquiera sabían lo infelices que iban a ser, porque cuando Quebrantabrisas elegía una familia, mal asunto. Nunca fallaba. Utilizaré la técnica de los platos rotos, pensó Quebrantabrisas, y luego les haré el bebé llorón. Esto va a ser divertidísimo. Escondido bajo la mesa del comedor, esperó al momento en que papá Sánchez y su hija mayor colocaban una montaña de platos recién lavados. Entonces sacó una patita por cada lado de la mesa y
Cataplas. Doble zancadilla. Récord de platos rotos. Y ahora empieza lo bueno. Y es que para quebrantarrisas, la parte más divertida era la de las discusiones y los gritos. Y aquella fue de las buenas, porque papá Sánchez y su hija aseguraban que alguien les había puesto la zancadilla y mamá Sánchez les gritaba que eran igual de torpes y que se buscaran alguna excusa un poco más original. Fase 2, dijo quebrantarrisas cuando la bronca perdió interés. Entonces corrió a la habitación del bebé y se puso a gritar y a llorar a pleno pulmón. Ya habéis despertado al niño, ¿lo veis? Escuchó acercarse gritando a mamá Sánchez. Y quebrantarrisas aprovechó para despertar al bebé dándole un pellizco. Como el bebé no estaba muy despierto, mamá Sánchez no tardó en dormirlo. Y ahí estaba la gracia de la técnica del bebé llorón, que el diablillo podía repetir la jugada muchísimas veces, cambiando el tipo de llanto hasta volver locos a los pobres papás que terminaban gritándose entre ellos que no sabían dormir a un bebé, o culpando a los hijos mayores por no saber guardar silencio y hacer ruido con las puertas o cualquier otra cosa. Quebrantarrisas huyó rápido de allí, pues sabía que la cosa se pondría fea. Empezarían a volar insultos y todo tipo de objetos, y desde ese momento cualquier cosa provocaría una pelea. En unos días ya no quedaría nada de los felices Sánchez. Pero unas semanas después, Quebrantarrisas recibió un aviso urgente. No solo no había rastro de los Sánchez en el registro de familias rotas, sino que el diablo mayor lo mandó llamar porque los Sánchez seguían apareciendo entre las familias más felices. Tienes una semana. Si no te encargas de ellos, estarás fuera del equipo de rompefamilias. Los días siguientes, Quebrantarrisas usó todos sus trucos para intentar destruir la alegría de los Sánchez. Pero por más jugarretas que les hizo, por más discusiones que provocó, no consiguió acabar con aquella familia. Y al diablo mayor, que no pasaba ni una, lo expulsó del equipo para siempre. El diablillo quedó entonces solo, sin amigos, sin casa y sin trabajo. Él, que siempre había sido el mejor, no había podido con una simple familia del montón. Pero después de superar su rabia, como no tenía dónde ir, decidió investigar a los Sánchez para saber cómo lo habían hecho. Igual estaban protegidos por alguna magia, amuleto o extraño secreto. Algo de eso debía ser, porque Quebrantarrisas descubrió que cada noche, antes de acostarse, los Sánchez sacaban un pequeño cofre, miraban su contenido y después se daban un abrazo que les devolvía la sonrisa sin importar lo que hubiera pasado durante el día. Mucho le costó al diablillo llegar hasta aquel cofre que con tanto cuidado guardaban los Sánchez. La noche en que lo consiguió, a la luz de una pequeña vela, miró en su interior emocionado. Pero no encontró piedras mágicas, ni hechizos, ni amuletos. Solo una antigua servilleta de papel que los Sánchez habían escrito años atrás, justo después de su primera discusión. En ella se podía leer: «Perdonar será nuestra forma de amar». De esa manera descubrió el diablo quebrantarrisas que el perdón era lo único que necesitaban los Sánchez para protegerse de las maldades del equipo de rompefamilias. Y pensó que sería mucho más bonito ser parte de los Sánchez, capaces de perdonarlo todo, que seguir en el equipo de aquel diablo mayor que no perdonaba ni una. Así que, saltándose todas las normas, decidió mostrarse a los Sánchez para confesarles quién era y pedirles perdón por todo lo que les había hecho. Estos estuvieron encantados de perdonarle y darle cobijo, y se quedó con ellos tanto tiempo que el diablillo terminó siendo uno más de la familia. Y lo que más feliz le hacía de pertenecer a aquella familia tan especial era saber que siempre le querrían y que, hiciera lo que hiciera, nunca sería expulsado. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE.
Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de J.K. Rowling. Capítulo 22 y último. Más lechuzas mensajeras. ¡Harry! Hermione le tiraba de la manga mirando el reloj. Tenemos 10 minutos para regresar a la enfermería sin ser vistos. Antes de que Dumbledore cierre la puerta con llave. De acuerdo, dijo Harry, apartando los ojos del cielo. Vamos. Entraron por la puerta que tenían detrás y bajaron una estrecha escalera de caracol. Al llegar abajo oyeron voces. Se arrimaron a la pared y escucharon. Parecían Fudge y Snape. Caminaban a prisa por el corredor que comenzaba al pie de la escalera. Solo espero que Dumbledore no ponga impedimentos, decía Snape. ¿Le darán el beso inmediatamente? En cuanto llegue McNair con los dementos. Todo este asunto de Black ha resultado muy desagradable. No tiene ni idea de las ganas que tengo de decir a el profeta que por fin lo hemos atrapado. Supongo que querrán entrevistarle, Snape. Y en cuanto el joven Harry vuelva a estar en sus cabales, también querrá contarle al periódico cómo usted lo salvó. Harry apretó los dientes. Entrevió la sonrisa hipócrita de Snape cuando él y Fudge pasaron ante el lugar en que estaban escondidos. Sus pasos se perdieron. Harry y Hermione aguardaron unos instantes para asegurarse de que estaban lejos y echaron a correr en dirección opuesta. Bajaron una escalera, luego otra, continuaron por otro corredor y oyeron una carcajada delante de ellos. ¡Pips! Susurró Harry asiendo a Hermione por la muñeca. ¡Entremos aquí! Corrieron a toda velocidad y entraron en un aula vacía que encontraron a la izquierda. Pips iba por el pasillo dando saltos de contento, riéndose a mandíbula batiente. ¡Es horrible! Susurró Hermione con el oído pegado a la puerta. Estoy segura de que se ha puesto así de alegre porque los dementos van a ejecutar a Sirius. Miró el reloj. 3 minutos, Harry. Aguardaron a que la risa malvada de Pips se perdiera en la distancia. Entonces salieron del aula y volvieron a correr. Hermione, ¿qué ocurrirá si no regresamos antes de que Dumbledore cierre la puerta? Jadeó Harry. No quiero ni pensarlo, dijo Hermione volviendo a mirar el reloj. 1 minuto. Llegaron al pasillo en que se hallaba la enfermería. Bueno, ya se oye a Dumbledore, dijo nerviosa Hermione. ¡Vamos, Harry! Siguieron por el corredor cautelosamente. La puerta se abrió. Vieron la espalda de Dumbledore. Os voy a cerrar con llave, le oyeron decir. Son las 12:05. Señorita Granger, 3 vueltas deberían bastar. Buena suerte. Dumbledore salió de espaldas de la enfermería, cerró la puerta y sacó la varita para cerrarla mágicamente. Asustados, Harry y Hermione se apresuraron. Dumbledore alzó la vista y una sonrisa apareció bajo el bigote largo y plateado. ¿Bien? Preguntó en voz baja. Lo hemos logrado, dijo Harry jadeante. Sirius se ha ido montado en Buckbeak. Dumbledore les dirigió una amplia sonrisa. Bien hecho. Creo. Escuchó atentamente por si se oía algo dentro de la enfermería. Sí, creo que ya no estáis ahí dentro. Entrad, os cerraré. Entraron en la enfermería. Estaba vacía, salvo por lo que se refería a Ron, que permanecía en la cama. Después de oír la cerradura, se metieron en sus camas. Hermione volvió a esconder el giratiempo debajo de la túnica. Un instante después, la señora Pomfrey volvió de su oficina con paso enérgico. ¿Ya se ha ido el director? ¿Se me permitirá ahora ocuparme de mis pacientes? Estaba de muy mal humor. Harry y Hermione pensaron que era mejor aceptar el chocolate en silencio. La señora Pomfrey se quedó allí delante para asegurarse de que se lo comían. Pero Harry apenas se lo podía tragar. Hermione y él aguzaban el oído con los nervios alterados. Y entonces, mientras tomaban el cuarto trozo de chocolate de la señora Pomfrey, oyeron un rugido furioso procedente de algún distante lugar por encima de la enfermería. ¿Qué ha sido eso? Dijo alarmada la señora Pomfrey. Oyeron voces de enfado cada vez más fuertes. La señora Pomfrey no perdía de vista la puerta. Hay que ver, despertarán a todo el mundo. ¿Qué creen que hacen? Harry intentaba oír lo que decían. Se aproximaban. Debe de haber desaparecido Severus. Tendríamos que haber dejado a alguien con él en el despacho. Cuando esto se sepa, ¡no ha desaparecido! Bramó Snape muy cerca de ellos. Uno no puede aparecer ni desaparecer en este castillo. Potter tiene algo que ver con esto. Sé razonable, Severus. Harry está encerrado. ¡Blam! La puerta de la enfermería se abrió de golpe.
Fudge, Snape y Dumbledore entraron en la sala con paso enérgico. Solo Dumbledore parecía tranquilo, incluso contento. Fudge estaba enfadado, pero Snape se hallaba fuera de sí. «¡Confiesa, Potter!», vociferó. «¿Qué es lo que has hecho?». «Profesor Snape», chilló la señora Pomfrey, «contrólese». «Por favor, Snape, sé razonable», dijo Fudge. «Esta puerta estaba cerrada con llave. Acabamos de comprobarlo». «¡Le ayudaron a escapar, lo sé!», gritó Snape señalando a Harry y a Hermione. Tenía la cara contorsionada. Escupía saliva. «Tranquilícese, hombre», gritó Fudge. «Está diciendo tonterías». «No conoce a Potter», gritó Snape. «Lo hizo él. Sé que lo hizo él». «Ya vale, Severus», dijo Dumbledore con voz tranquila. «Piensa lo que dices. Esta puerta ha permanecido cerrada con llave desde que abandoné la enfermería hace 10 minutos. Señora Pomfrey, ¿han abandonado estos alumnos sus camas?». «Por supuesto que no», dijo ofendida la señora Pomfrey. «He estado con ellos desde que usted salió». «Ahí lo tiene, Severus», dijo Dumbledore con tranquilidad. «A menos que crea que Harry y Hermione son capaces de encontrarse en dos lugares al mismo tiempo, me temo que no encuentro motivo para seguir molestándolos». Snape se quedó allí, enfadado, apartando la vista de Fudge, que parecía totalmente sorprendido por su comportamiento, y dirigiéndola a Dumbledore, cuyos ojos brillaban tras las gafas. Snape dio media vuelta. La tela de su túnica produjo un frufru y salió de la sala de la enfermería como un vendaval. «Su colega parece perturbado», dijo Fudge, siguiéndolo con la vista. «Yo en su lugar, Dumbledore, tendría cuidado con él». «No es nada serio», dijo Dumbledore con calma, «solo que acaba de sufrir una gran decepción». «No es el único», repuso Fudge resoplando. «El profeta va a encontrarlo muy divertido. Ya lo teníamos arrinconado y se nos ha escapado entre los dedos. Solo faltaría que se enterasen también de la huida del hipogrifo y seré el hazmerreír. Bueno, tendré que irme y dar cuenta de todo al ministerio». «¿Y los dementos?», le preguntó Dumbledore. «Espero que se vayan del colegio». «Sí, tendrán que irse», dijo Fudge pasándose una mano por el cabello. «Nunca creí que intentaran darle el beso a un niño inocente. Estaban totalmente fuera de control. Esta noche volverán a Azkaban. Tal vez deberíamos pensar en poner dragones en las entradas del colegio». «Eso le encantaría a Hagrid», dijo Dumbledore dirigiendo a Harry y a Hermione una rápida sonrisa. Cuando él y Fudge dejaron la enfermería, la señora Pomfrey corrió hacia la puerta y la volvió a cerrar con llave. Murmurando entre dientes, enfadada, volvió a su despacho. Se oyó un leve gemido al otro lado de la enfermería. Ron se acababa de despertar. Lo vieron sentarse, rascarse la cabeza y mirar a su alrededor. «¿Qué ha pasado?», preguntó Harry. «¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde está Sirius? ¿Dónde está Lupin? ¿Qué ocurre?». Harry y Hermione se miraron. «Explícaselo tú», dijo Harry, cogiendo un poco más de chocolate. Cuando Harry, Ron y Hermione dejaron la enfermería al día siguiente a mediodía, encontraron el castillo casi desierto. El calor abrasador y el final de los exámenes invitaban a todo el mundo a aprovechar al máximo la última visita a Hogsmeade. Sin embargo, ni a Ron ni a Hermione les apetecía ir, así que pasearon con Harry por los terrenos del colegio, sin parar de hablar de los extraordinarios acontecimientos de la noche anterior y preguntándose dónde estarían en aquel momento Sirius y Bagby. Cuando se sentaron cerca del lago viendo cómo sacaba los tentáculos del agua el calamar gigante, Harry perdió el hilo de la conversación mirando hacia la orilla opuesta. La noche anterior, el ciervo había galopado hacia él desde allí. Una sombra los cubrió. Al levantar la vista vieron a Hagrid, medio dormido, que se secaba la cara sudorosa con uno de sus enormes pañuelos y les sonreía. «Ya sé que no debería alegrarme después de lo sucedido la pasada noche», dijo. «Me refiero a que Black se volviera a escapar y todo eso. Pero, ¿a que no adivináis?». «¿Qué?», dijeron fingiendo curiosidad. «Bagby se escapó. Está libre. Lo estuve celebrando toda la noche». «Eso es estupendo», dijo Hermione, dirigiéndole una mirada severa a Ron, que parecía a punto de reírse. «Sí, no lo atamos bien», explicó Hagrid, contemplando el campo satisfecho. «Esta mañana estaba preocupado. Pensé que podía tropezarse por ahí con el profesor Lupin. Pero Lupin dice que anoche no comió nada». «¿Cómo?», preguntó Harry. «Caramba, ¿no lo has oído?», le preguntó Hagrid borrando la sonrisa. Bajó la voz aunque no había nadie cerca. «Snape se lo ha revelado esta mañana a todos los de Slytherin. Creía que a estas alturas ya lo sabía todo el mundo. El profesor Lupin es un hombre lobo.
y la noche pasada anduvo suelto por los terrenos del colegio. En estos momentos está haciendo las maletas, por supuesto. ¿Qué está haciendo las maletas?, preguntó Harry alarmado. ¿Por qué? Porque se marcha, dijo Hagrid, sorprendido de que Harry lo preguntara. Lo primero que hizo esta mañana fue presentar la dimisión. Dice que no puede arriesgarse a que vuelva a suceder. Harry se levantó de un salto. Voy a verlo, dijo a Ron y a Hermione. Pero si ha dimitido, no creo que podamos hacer nada. No importa, de todas maneras quiero verlo. Nos veremos aquí mismo más tarde. La puerta del despacho de Lupin estaba abierta. Ya había empaquetado la mayor parte de sus cosas. Junto al depósito vacío de Grindelwald, la maleta vieja y desvencijada se hallaba abierta y casi llena. Lupin se inclinaba sobre algo que había en la mesa y solo levantó la vista cuando Harry llamó a la puerta. «Te he visto venir», dijo Lupin sonriendo. Señaló el pergamino sobre el que estaba inclinado. Era el mapa del merodeador. «Acabo de estar con Hagrid», dijo Harry. «Me ha dicho que ha presentado usted la dimisión». «No es cierto, ¿verdad?» «Me temo que sí», contestó Lupin. Comenzó a abrir los cajones de la mesa y vaciar el contenido. «¿Por qué?», preguntó Harry. «El Ministerio de Magia no lo creerá confabulado con Sirius, ¿verdad?» Lupin fue hacia la puerta y la cerró. «No, el profesor Dumbledore se las ha arreglado para convencer a Fudge de que intenté salvaros la vida», suspiró. «Ay, ha sido el colmo para Severus. Creo que ha sido muy duro para él perder la Orden de Merlín. Así que él, por casualidad, reveló esta mañana en el desayuno que soy un licántropo». «¿Y se va solo por eso?», preguntó Harry. Lupin sonrió con ironía. «Mañana a esta hora empezarán a llegar las lechuzas enviadas por los padres. No consentirán que un hombre lobo dé clase a sus hijos, Harry. Y después de lo de la última noche, creo que tienen razón. Pude haber mordido a cualquiera de vosotros. No debe repetirse. Es usted el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras que hemos tenido nunca», dijo Harry. «No se vaya». Lupin negó con la cabeza, pero no dijo nada. Siguió vaciando los cajones. Luego, mientras Harry buscaba un argumento para convencerlo, Lupin añadió: «Por lo que el director me ha contado esta mañana, la noche pasada salvaste muchas vidas, Harry. Si estoy orgulloso de algo es de todo lo que has aprendido. Háblame de tu patronus». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Harry anonadado. «¿Qué otra cosa podía haber puesto en fuga a los dementos?». Harry contó a Lupin lo que había ocurrido. Al terminar, Lupin volvió a sonreír. «Sí, tu padre se transformaba siempre en ciervo», confirmó. «Lo adivinaste. Por eso lo llamábamos Cornamenta». Lupin puso los últimos libros en la maleta, cerró los cajones y se volvió para mirar a Harry. «Toma, la traje la otra noche de la Casa de los Gritos», dijo entregándole a Harry la capa invisible. «Y titubeó y a continuación le entregó también el mapa del merodeador. Ya no soy profesor tuyo, así que no me siento culpable por devolverte esto. A mí ya no me sirve. Y me atrevo a creer que tú, Ron y Hermione, le encontraréis utilidad». Harry cogió el mapa y sonrió. «Usted me dijo que el lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta me habrían tentado para que saliera del colegio. Que lo habrían encontrado divertido». «Sí, lo habríamos hecho», confirmó Lupin cerrando la maleta. «No dudo que a James le habría decepcionado que su hijo no hubiera encontrado ninguno de los pasadizos secretos para salir del castillo». Alguien llamó a la puerta. Harry se guardó rápidamente en el bolsillo el mapa del merodeador y la capa invisible. Era el profesor Dumbledore. No se sorprendió al ver a Harry. «Tu coche está en la puerta, Remus», anunció. «Gracias, director». Lupin cogió su vieja maleta y el depósito vacío del Grindelwald. «Bien, adiós, Harry», dijo sonriendo. «Ha sido un verdadero placer ser profesor tuyo. Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Señor director, no hay necesidad de que me acompañe hasta la puerta. Puedo ir solo». Harry tuvo la impresión de que Lupin quería marcharse lo más rápidamente posible. «Adiós entonces, Remus», dijo Dumbledore escuetamente. Lupin apartó ligeramente el depósito del Grindelwald para estrecharle la mano a Dumbledore. Luego, con un último movimiento de cabeza dirigido a Harry y una rápida sonrisa, salió del despacho. Harry se sentó en su silla vacía, mirando al suelo con tristeza. Oyó cerrarse la puerta y levantó la vista. Dumbledore seguía allí.
¿Por qué estás tan triste, Harry? Me preguntó en voz baja. Tendrías que sentirte muy orgulloso de ti mismo después de lo ocurrido anoche. No sirvió de nada, repuso Harry con amargura. Pettigrew se escapó. ¿Que no sirvió de nada? Dijo Dumbledore en voz baja. Sirvió de mucho, Harry. Ayudaste a descubrir la verdad. Salvaste a un hombre inocente de un destino terrible. Terrible. Harry recordó algo. Más grande y terrible que nunca. La predicción de la profesora Trelawney. Profesor Dumbledore, ayer en mi examen de adivinación, la profesora Trelawney se puso muy rara. ¿De verdad? Preguntó Dumbledore. ¿Quieres decir más rara de lo habitual? Sí. Habló con una voz profunda, poniendo los ojos en blanco, y dijo que el vasallo de Voldemort partiría para reunirse con su amo antes de la medianoche. Dijo que el vasallo lo ayudaría a recuperar el poder. Harry miró a Dumbledore, y luego volvió a la normalidad y no recordaba nada de lo que había dicho. ¿Sería una auténtica profecía? Dumbledore parecía impresionado. Pienso que podría serlo, dijo pensativo. ¿Quién lo habría pensado? Esto eleva a 2 el total de sus profecías auténticas. Tendría que subirle el sueldo. Pero Harry lo miró aterrorizado. ¿Cómo podía tomárselo Dumbledore con tanta calma? Pero yo impedí que Sirius y Lupin mataran a Pettigrew. Esto me convierte en culpable de un posible regreso de Voldemort. En absoluto, respondió Dumbledore tranquilamente. ¿No te ha enseñado nada tu experiencia con el giratiempo, Harry? Las consecuencias de nuestras acciones son siempre tan complicadas, tan diversas, que predecir el futuro es realmente muy difícil. La profesora Trelawney, Dios la bendiga, es una prueba de ello. Hiciste algo muy noble al salvarle la vida a Pettigrew. Pero si ayuda a Voldemort a recuperar su poder, Pettigrew te debe la vida. Has enviado a Voldemort un lugarteniente que está en deuda contigo. Cuando un mago le salva la vida a otro, se crea un vínculo entre ellos. Y si no me equivoco, no creo que Voldemort quiera que su vasallo esté en deuda con Harry Potter. No quiero tener ningún vínculo con Pettigrew, dijo Harry. Traicionó a mis padres. Esto es lo más profundo e insondable de la magia, Harry. Pero confía en mí. Llegará el momento en que te alegres de haberle salvado la vida a Pettigrew. Harry no podía imaginar cuándo sería. Dumbledore parecía saber lo que pensaba Harry. Traté mucho a tu padre, Harry. Tanto en Hogwarts como más tarde, dijo dulcemente. Él también habría salvado a Pettigrew, estoy seguro. Harry lo miró. Dumbledore no se reía. Se lo podía decir. Anoche pensé que era mi padre el que había hecho aparecer mi Patronus. Quiero decir, cuando me vi a mí mismo al otro lado del lago, pensé que lo veía a él. Un error fácil de cometer, dijo Dumbledore. Supongo que estarás harto de oírlo, pero te pareces extraordinariamente a James. Menos en los ojos, tienes los de tu madre. Harry sacudió la cabeza. Fue una idiotez pensar que era él, murmuró. Quiero decir, ya sé que está muerto. ¿Piensas que los muertos a los que hemos querido nos abandonan del todo? ¿No crees que los recordamos especialmente en los mayores apuros? Tu padre vive en ti, Harry, y se manifiesta más claramente cuando lo necesitas. ¿De qué otra forma podrías haber creado ese Patronus tan especial? Cornamenta volvió a galopar anoche. Harry tardó un rato en comprender lo que Dumbledore acababa de decirle. Sirius me contó anoche cómo se convertían en animagos, añadió Dumbledore sonriendo. Una hazaña extraordinaria. Y aún más extraordinario fue que yo no me enterara. Y entonces recordé la muy insólita forma que adoptó tu Patronus cuando embistió al señor Malfoy en el partido contra Ravenclaw. Así que anoche viste realmente a tu padre. Lo encontraste dentro de ti mismo. Y Dumbledore abandonó el despacho dejando a Harry con sus confusos pensamientos. Nadie en Hogwarts conocía la verdad de lo ocurrido la noche en que desaparecieron Buckbeak, Sirius y Pettigrew, salvo Harry, Ron, Hermione y el profesor Dumbledore. Al final del curso, Harry oyó muchas teorías acerca de lo que había sucedido, pero ninguna se acercaba a la verdad. Malfoy estaba furioso por lo de Buckbeak. Estaba convencido de que Hagrid había hallado la manera de esconder al hipogrifo y parecía ofendido porque el guardabosques hubiera sido más listo que su padre y él. Percy Weasley, mientras tanto, tenía mucho que decir sobre la huida de Sirius. Si logro entrar en el ministerio, tendré muchas propuestas para hacer cumplir la ley mágica, dijo a la única persona que lo escuchaba, su novia Penélope. Aunque el tiempo era perfecto, aunque el ambiente era tan alegre,
Aunque sabía que había logrado casi lo imposible al liberar a Sirius, Harry nunca había estado tan triste al final de un curso. Ciertamente no era el único al que le apenaba la partida del profesor Lupin. Todo el grupo que acudía con Harry a la clase de defensa contra las artes oscuras lamentaba su dimisión. «Me pregunto a quién nos pondrán el próximo curso», dijo Seamus Finnegan con melancolía. «Tal vez a un vampiro», sugirió Dean Thomas con ilusión. Lo que le pesaba a Harry no era solo la partida de Lupin. No podía dejar de pensar en la predicción de la profesora Trelawney. Se preguntaba continuamente dónde estaría Pettigrew, si estaría escondido o si habría llegado ya junto a Voldemort. Pero lo que más lo deprimía era la perspectiva de volver con los Dursley. Durante media hora, una gloriosa media hora, había creído que viviría en adelante con Sirius, el mejor amigo de sus padres. Era lo mejor que podía imaginar, exceptuando la posibilidad de tener allí otra vez a su padre. Y aunque era una buena noticia no tener noticias de Sirius, porque significaba que no lo habían encontrado, Harry no podía dejar de entristecerse al pensar en el hogar que habría podido tener y en el hecho de que lo había perdido. Los resultados de los exámenes salieron el último día del curso. Harry, Ron y Hermione habían aprobado todas las asignaturas. Harry estaba asombrado de que le hubieran aprobado pociones. Sospechaba que Dumbledore había intervenido para impedir que Snape lo suspendiera injustamente. El comportamiento de Snape con Harry durante toda la última semana había sido alarmante. Harry nunca había creído que la manía que le tenía Snape pudiera aumentar, pero así fue. A Snape se le movía un músculo en la comisura de la boca cada vez que veía a Harry y se le crispaban los dedos como si deseara cerrarlos alrededor del cuello de Harry. Percy obtuvo las más altas calificaciones en éxtasis. Fred y George consiguieron varios timos cada uno. Mientras tanto, la casa de Gryffindor, en gran medida gracias a su espectacular actuación en la Copa de Quidditch, había ganado la Copa de las Casas por tercer año consecutivo. Por eso, la fiesta de final de curso tuvo lugar en medio de ornamentos rojos y dorados y la mesa de Gryffindor fue la más ruidosa de todas, ya que todo el mundo lo estaba celebrando. Incluso Harry, comiendo, bebiendo, hablando y riendo con sus compañeros, consiguió olvidar que al día siguiente volvería a casa de los Dursley. Cuando a la mañana siguiente el expreso de Hogwarts salió de la estación, Hermione dio a Ron y a Harry una sorprendente noticia. «Esta mañana antes del desayuno he ido a ver a la profesora McGonagall. He decidido dejar los estudios Muggles. Pero, ¿aprobaste el examen con el 320% de eficacia?» «Lo sé», suspiró Hermione, «pero no puedo soportar otro año como este. El giratiempo me estaba volviendo loca. Lo he devuelto. Sin los estudios Muggle sin adivinación, volveré a tener un horario normal». «Todavía no puedo creer que no nos dijeras nada», dijo Ron resentido. «Se supone que somos tus amigos». «Prometí que no se lo contaría a nadie», dijo gravemente. Se volvió para observar a Harry, que veía cómo desaparecía Hogwarts detrás de una montaña. Pasarían 2 meses enteros antes de volverlo a ver. «Alégrate, Harry», dijo Hermione con tristeza. «Estoy bien», repuso Harry de inmediato. «Pensaba en las vacaciones». «Sí, yo también he estado pensando en ellas», dijo Ron. «Harry, tienes que venir a pasar unos días con nosotros. Lo comentaré con mis padres y te llamaré. Ya sé cómo utilizar el felétono». «El teléfono, Ron», le corrigió Hermione. «La verdad, deberías coger estudios Muggle en el próximo curso». Ron no le hizo caso. «Este verano son los mundiales de Quidditch. ¿Qué dices a eso, Harry? Ven y quédate con nosotros. Iremos a verlos. Mi padre normalmente consigue entradas en el trabajo». La proposición alegró mucho a Harry. «Sí, apuesto a que los Dursley estarán encantados de dejarme ir. Especialmente después de lo que le hice a la tía Marge». Mucho más contento, Harry jugó con Ron y Hermione varias manos de Snap explosivo. Y cuando llegó la bruja con el carrito de té, compró un montón de cosas de comer. Aunque nada que contuviera chocolate. Pero fue a media tarde cuando apareció lo que lo puso de verdad contento. «Harry», dijo Hermione de repente mirando por encima del hombro de él, «¿qué es eso de ahí fuera?». Harry se volvió a mirar. Algo muy pequeño y gris aparecía y desaparecía al otro lado del cristal. Se levantó para ver mejor y distinguió una pequeña lechuza que llevaba una carta demasiado grande para ella. La lechuza era tan pequeña que iba por el aire dando tumbos a causa del viento que levantaba el tren. Harry bajó la ventanilla rápidamente, alargó el brazo y la cogió.
parecía una snitch cubierta de plumas. La introdujo en el vagón con mucho cuidado. La lechuza dejó caer la carta sobre el asiento de Harry y comenzó a zumbar por el compartimento, contenta de haber cumplido su misión. Hedwig dio un picotazo al aire con digna actitud de censura. Crosshand se incorporó en el asiento, persiguiendo con sus grandes ojos amarillos a la lechuza. Al notarlo, Ron la cogió para protegerla. Harry recogió la carta. Iba dirigida a él. La abrió y gritó. «¡Es de Sirius!» «¿Qué?» exclamaron Ron y Hermione emocionados. «¡Léela en voz alta!» «Querido Harry, espero que recibas esta carta antes de llegar a casa de tus tíos. No sé si ellos están habituados al correo por lechuza. Buckbeak y yo estamos escondidos. No te diré dónde por si esta cae en malas manos. Tengo dudas acerca de la fiabilidad de la lechuza, pero es la mejor que pude hallar y parecía deseosa de acometer esta misión. Creo que los Dementors siguen buscándome, pero no podrán encontrarme. Estoy pensando en dejarme ver por algún muggle a mucha distancia de Hogwarts para que relajen la vigilancia en el castillo. Hay algo que no llegué a contarte durante nuestro breve encuentro. Fui yo quien te envió la saeta de fuego. ¡Ja! Exclamó Hermione triunfante. ¿Lo veis? Os dije que era de él. Sí, pero él no la había agafado, ¿verdad? Observó Ron. ¡Ay! La pequeña lechuza, que daba grititos de alegría en su mano, le había picado en un dedo de manera al parecer afectuosa. Crosshand llevó el envío a la oficina de correos. Utilicé tu nombre, pero les dije que cogieran el oro de la cámara de Gringotts, número 711, la mía. Por favor, considéralo como el regalo que mereces que te haga tu padrino por cumplir 13 años. También me gustaría disculparme por el susto que creo que te di aquella noche del año pasado cuando abandonaste la casa de tu tío. Solo quería verte antes de comenzar mi viaje hacia el norte, pero creo que te alarmaste al verme. Te envío en la carta algo que espero que te haga disfrutar más el próximo curso en Hogwarts. Si alguna vez me necesitas, comunícamelo. Tu lechuza me encontrará. Volveré a escribirte pronto. Sirius. Harry miró impaciente dentro del sobre. Había otro pergamino. Lo leyó rápidamente y se sintió tan contento y reconfortado como si se hubiera tomado de un trago una botella de cerveza de mantequilla. Yo, Sirius Black, padrino de Harry Potter, autorizo por la presente a mi ahijado a visitar Hogsmeade los fines de semana. Esto le bastará a Dumbledore, dijo Harry contento. Volvió a mirar la carta de Sirius. Un momento, hay una postdata. He pensado que tu amigo Ron tal vez le guste esta lechuza, ya que por mi culpa se ha quedado sin rata. Ron abrió los ojos de par en par. La pequeña lechuza seguía gimiendo de emoción. ¿Quedármela? Preguntó dubitativo. La miró muy de cerca durante un momento y luego, para sorpresa de Harry y Hermione, se la acercó a Crosshand para que la olfatease. ¿Qué te parece? Preguntó Ron al gato. ¿Es una lechuza de verdad? Crosshand ronroneó. Es suficiente, dijo Ron contento. Me la quedo. Harry leyó y releyó la carta de Sirius durante todo el trayecto hasta la estación de King's Cross. Todavía la apretaba en la mano cuando él, Ron y Hermione atravesaron la barrera del andén 9 y 3 cuartos. Harry localizó enseguida a tío Vernon. Estaba de pie, a buena distancia de los padres de Ron, mirándolo con recelo. Y cuando la señora Weasley abrazó a Harry, confirmó sus peores suposiciones sobre ellos. «Te llamaré por los mundiales», gritó Ron a Harry al despedirse de ellos. Luego volvió hacia tío Vernon en el carrito en que llevaba el baúl y la jaula de Hedwig. Su tío lo saludó de la manera habitual. «¿Qué es eso?», gruñó mirando el sobre que Harry apretaba en la mano. «Si es otro impreso para que lo firme, ya tienes otro...» «No lo es», dijo Harry con alegría. «Es una carta de mi padrino». «¿Padrino?», farfulló tío Vernon. «Tú no tienes padrino». «Sí lo tengo», dijo Harry de inmediato. «Era el mejor amigo de mis padres. Está condenado por asesinato, pero se ha escapado de la prisión de los brujos y ahora se halla escondido. Sin embargo, le gusta mantener el contacto conmigo. Estar al corriente de mis cosas». Comprobar que soy feliz. Y sonriendo ampliamente al ver la expresión de terror que se había dibujado en el rostro de tío Vernon, Harry se dirigió a la salida de la estación, con Hedwig dando picotazos delante de él para pasar un verano que probablemente sería mucho mejor que el anterior. Sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla.
Definición de cerro, de la web definición.de. Del latín cirrus, copo, un cerro es una elevación de tierra aislada que presenta una altura menor que una montaña o un monte. Como toda eminencia topográfica, se trata de un terreno elevado respecto a sus alrededores que cuenta con una base o pie, la zona inferior donde comienza la elevación, una o más cumbres o cimas, la zona que alcanza mayor altura, y las laderas o flancos, terrenos de inclinación variable que van de la base a la cumbre. El cerro no debe superar los 200 metros de altura, de lo contrario, pasa a ser otro tipo de eminencia, como una montaña, por ejemplo. Su nacimiento puede producirse por una falla geológica, la erosión de un accidente geográfico mayor o el movimiento y deposición de sedimentos. De acuerdo con su formación y apariencia, existen distintas denominaciones para los cerros. Las colinas o lomas son los cerros más pequeños y constituyen la denominación más difundida. De esa misma forma, también nos encontramos con otros cerros que, por su diversa tipología, reciben otras denominaciones más concretas. Este sería el caso, por ejemplo, del montículo que podemos establecer que es un cerro de pequeño tamaño que se encuentra aislado y que tiene la peculiaridad de que puede ser tanto de clase natural como artificial, gracias a que haya sido el hombre el que lo haya formado. Así, han existido a lo largo de la historia montículos artificiales con funciones militares, funerarias o de vigilancia. La altura moderada de los cerros permitió que numerosos asentamientos se construyeran en sus laderas y cimas, ya que sus características ofrecían resguardo de las inundaciones y permitían una vista panorámica ideal para visualizar el avance de los enemigos. Muchas fortalezas, por lo tanto, se desarrollaron sobre cerros. Otras edificaciones fueron construidas en los cerros por motivos religiosos y ceremoniales. Entre los ejemplos más destacados que podemos plantear de edificaciones que fueron realizadas sobre cerros, se encuentra el castillo de la localidad francesa de Gisors. Se trata de una fortaleza situada sobre un cerro que se construyó en el siglo XI y que en torno a ella existe una leyenda, la del tesoro de los templarios, que parece ser se conservó bajo aquella. De la misma forma, otro de los monumentos que podemos subrayar por haberse edificado sobre un cerro fue la Catedral Nacional de Washington, que se construyó en los primeros compases del siglo XIX en la cima más elevada de la ciudad. Y todo ello sin olvidar tampoco a la internacionalmente conocida Alhambra de Granada. Una ciudad amurallada esta, patrimonio de la humanidad y de origen musulmán, que se halla enclavada en el famoso Cerro de la Sabica. Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto el hecho de que existe una expresión coloquial que se usa con mucha frecuencia y que emplea el término que estamos analizando. Se trata de la locución adverbial por los cerros de Úbeda, con la que se expresa que alguien, al hablar sobre un asunto, está divagando. El diccionario de la Real Academia Española, por último, menciona otros usos del término cerro, referidos al pescuezo o lomo de un animal y al manojo de lino o cáñamo ya limpio después de rastillarlo. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Momento poema. En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas, encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Insomnio, de Dámaso Alonso. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro y paso largas horas oyendo gemir al huracán o ladrar los perros o fluir blandamente la luz de la luna.
y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Es jueves 22 de septiembre del año de gracia de 2022. Y este es el programa 4980 de La Voz Silenciosa en su 15º año de emisión. Te invito a visitar mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Apoya económicamente estos canales y no se te ocurra perdértelos. Y suscríbete. Y ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matinales con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. Anoche preguntaron si yo siempre he sido así. ¿Cómo, José? Contradictorio, peleón, discutidor. ¿Y qué les dijiste? Que no soy así. Simplemente que expongo mi contradicción con lo que tú dices. Pero no creo que se refieran solo a mí, José. Pues es posible, pero no voy a cambiar en ese sentido. Si en algo no estoy de acuerdo, no soy un borreguito que dice sí, sí, sí. Yo no digo nada. Mejor que te conozco. Tengamos el día en paz. Tengámoslo. Buenos días, José. Buenos días, tío. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Apaga la luz y escucha solo mi voz. Eso es, así. Y ahora, shh. La liebre de Charles Nodier. Un amigo mío, honesto agricultor, era un empedernido cazador. Lo veía antes del amanecer saltar zanjas, subir colinas y perseguir a su presa hasta en sus últimos atrincheramientos. Una tarde en que, roto de cansancio y de muy mal humor, tomaba tristemente el camino de regreso a casa con el morral vacío, una liebre sale a sus pies. Mi amigo dispara y yerra el tiro. Su mal humor aumenta. Este desaparece no obstante cuando ve que la liebre se agazapa a 100 pasos de él. Recarga su escopeta, se acerca, dispara y yerra de nuevo los 2 tiros. No comprendía cómo había podido ser tan torpe, él que no disparaba nunca en falso. Retoma el camino refunfuñando cuando vuelve a ver a la liebre, sentada sobre su trasero, atusándose apaciblemente los bigotes. Esta vez, dijo el cazador, no me desafiarás más. Entonces, apuntándole con una precisión que no lo engañó jamás, lanza el disparo y cree haber abatido a su víctima. Vana ilusión, pues sale huyendo unos pasos y parece burlarse de su enemigo. El intrépido cazador, arrebatado de ira, jura perseguirla hasta el fin del mundo. Cumplió su palabra y también que al cabo de 2 horas
había consumido toda su munición, aunque veía a un maligno animal plantarle cara insolentemente a unos pasos de él. Sin contenerse más de rabia, mi amigo busca hasta el fondo del zurrón y encuentra una carga de pólvora, pero sin plomo. No sabía qué hacer cuando se le ocurrió la idea de retorcer monedas de 6 liar y de 6 sous y hacer con ellas balas. Había llegado a recargar su escopeta a fuerza de empeño y de paciencia y se disponía a disparar cuando la liebre cambió de repente de aspecto y fue reemplazada por un hombre que dirigió estas palabras al cazador. «Deja de perseguirme, desgraciado. El cielo ha permitido que vuelva a ser criatura humana para impedir que cometas un crimen. Yo soy tu abuelo. Desde hace 50 años vivo en esta llanura bajo el aspecto de una liebre y mi penitencia debe prolongarse aún por 50 más. Si no quieres sufrir la misma pena, evita tus pecados». Cuando concluyó estas palabras, se convirtió de nuevo en liebre y dejó a su nieto estupefacto y temblando de espanto. Se quedó muy sorprendido cuando, creyéndose solo, oyó que alguien lo llamaba por su nombre. La voz no le resultaba desconocida, pero como no parecía demasiado dispuesto a responder, lo llamaron por segunda vez. Creyó reconocer la voz de su padre recién fallecido. Pese a su miedo, no dejó de dar unos pasos hacia adelante. Pero ¿cuál no sería su sorpresa al ver una gran caverna o una especie de abismo en la que había una escalera muy larga que iba de arriba a abajo? El aspecto de su padre se apareció en los primeros peldaños y le dijo que Dios había permitido que se le apareciera para darle instrucciones acerca de lo que debía hacer por su propia salvación y por la liberación de quien le hablaba, así como por la de su abuelo, que se encontraba unos cuantos peldaños más abajo. Añadió que la justicia divina los castigaba y los retenía donde estaban hasta que no restituyera a un determinado monasterio una herencia usurpada por sus antepasados. Recomendó a su hijo que realizara dicha restitución lo antes posible para evitar el castigo divino, pues de no hacerlo, su lugar estaba ya reservado en aquel lugar de tormento. Tras aquella amenaza, la escalera y el espectro empezaron a desaparecer insensiblemente y la entrada de la caverna volvió a cerrarse. El señor, cuyo pavor había llegado al límite, regresó inmediatamente a su casa. La agitación de su espíritu no le permitió intentar profundizar en aquel misterio. Devolvió a los monjes los bienes que le habían indicado, dejó a su hijo el resto de su herencia e ingresó en un monasterio donde pasó santamente el resto de sus días. Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Bueno, espero que os haya gustado. Siento de verdad que se haya acabado Harry Potter. Estaba disfrutándolo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero como todo en esta vida, todo tiene su fin. Mañana comenzamos con algo nuevo que espero, de verdad, que también os va a gustar. Y retomaremos más tarde otro libro más de Harry Potter y así iremos alternando y llenando de audiolibros este maravilloso canal que gracias a Vicky nació hace año y medio, un poco más, año y medio, y que va lanzado, lanzado, lanzado. Así que gracias Vicky, gracias a todos por el apoyo, aquí todo el equipo es el que funciona y seguiremos buscando metas. Ahora mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos están tratando de elaborar el programa que mañana saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, porque me refiero a hora española. Naturalmente. Música, palabras y buenos sentimientos, todo eso intentando ser tu paz y tu sosiego y acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. En la hora bruja, en la hora mágica, si decidís aceptar esa invitación, yo os estaré esperando, con la puerta de la cueva abierta
los puffs colocados, la música suave y la luz tenue. Y con mi deseo, el de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere.